Soy Delfina, tengo 17 años y estoy en sexto. Y aunque me queda todavía un año más, todo el mundo pregunta, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? Una buena pregunta, por cierto. Sí, quiero estudiar licenciatura en lengua inglesa. La pregunta que le sigue es, ¿y después? Después. Después me gustaría trabajar, viajar, recorrer el mundo, conocer nuevas culturas, aprender nuevos idiomas. Un día estaba tomando mates con mi abuela, y ella tiene ese sueño de que todas sus nietas tengamos un novio. Le encantaría. Difícil por el momento. Entonces ahí fue cuando me puse a pensar que la sociedad había cambiado. Antes, las mujeres en el colegio, cuando iban al colegio, las que tenían la oportunidad de ir al colegio, tenían, además de las materias comunes, tenían materias como bordado, cocina, huerta, costura. Los hombres no. Los hombres tenían materias como ciencia, geografía, historia, matemáticas. La sociedad había cambiado, sin dudas. Ahora, todas tenemos la posibilidad de estar en un mismo colegio con tanto mujeres como varones, aprender exactamente lo mismo. Y todos tenemos la posibilidad de ir. Cuando investigué todo eso, me di cuenta de que las prioridades habían cambiado. Les pregunté a mis compañeros de charlas TED qué era lo que querían hacer ellos en el futuro cuando terminaran el secundario. Las respuestas no me sorprendieron. Al igual que yo, muchos querían terminar el secundario, comenzar una carrera universitaria, trabajar y viajar. ¿Y la familia? Pregunté. Y ellos no lo veían como una prioridad. Me dijeron que sí, que querían estudiar, que querían viajar, pero que si no tenían una familia, que no era importante, no era su prioridad en este momento. Buenísimo. La sociedad, lo confirmé, la sociedad había cambiado, los pensamientos habían cambiado. Al saber eso me di cuenta de que no era la única loca, por así decirlo, que quería hacer eso con su vida. En mí es una idea que se viene formando desde hace mucho tiempo. Quizás fue que cuando tenía 8 años, mi mamá y mi papá insistieron con anotarme en inglés. Odiaba con todo mi ser ir a inglés. Hacía berrinche, decía que me dolía la cabeza, que no quería ir, me hacía la descompuesta prácticamente. Después estaba ahí adentro y me cagaba de risa con mis compañeros, estudiaba, aprendía. Ahora, salía y me preguntaban cómo me había ido y era la peor hora de mi vida. Gracias, ma y pa, por eso. Tenían razón, me iba a servir. Después también creo que tiene mucho que ver con esta cosa que tiene mi papá de que le encanta viajar. Pa, vamos a... Y ella estaba con la llave de la camioneta en la mano para ir a... Cuando tenía 8 años más o menos, tenía esa cosa de que estaba en la época del fanatismo por París. No sé si se acuerdan. Yo me volví fanática, obsesionada totalmente con París, con Europa, con Francia. Mi tío un día se fue de luna de miel a Europa y me trajo una billetera de Francia. Yo quedé fascinada. Hasta que no se rompió, no la dejé de usar, a ese nivel. Después, unos amigos de mi familia me habían regalado una caja de chocolates que tenía la figura de la Torre Eiffel. El miedo que me daba comerme los chocolates con tal de arruinar la figura era increíble, de otro nivel. Cuando tenía 7, casi 8, vi en la tele que unos scouts estaban limpiando la sierra. Lo vi, lo primero que le dije a mi vieja fue, yo quiero hacer eso, yo quiero ir ahí. Hoy en día tengo 17 años y sigo siendo scout. Estoy muy orgullosa de decirlo. Ahí me enseñaron un montón de cosas, aprendí muchísimo. Aprendí que sin importar el cansancio, yo salía de la escuela a las 4 de la tarde y me iba a hacer prepisas. La meta era un campamento de una semana a Córdoba. Una locura. Prácticamente de mochileros íbamos. Hasta las 2 de la mañana no terminábamos de hacer las prepisas. Entonces, ahí aprendí que sin importar el cansancio, sin importar el esfuerzo, sin importar absolutamente nada, podíamos llegar a esa meta. De hecho, lo hicimos. La idea era subventar un 80% del viaje. Lo hicimos al 100%. Estoy orgullosa de decirlo también. Hoy en día me quiero seguir dedicando a eso, quiero seguir haciendo eso. Y estoy construyendo poco a poco. Voy dando pasitos chiquititos hasta llegar a mi meta. Recorrer Europa, viajar, conocer y disfrutar. Entonces, te propongo que si tenés esa meta, querés viajar,
o lo que sea, no te rindas, hacelo, que vos podés. Gracias.